you <laughs> Hola a todos, hola, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están viendo desde España, desde aquí de América Latina. Eh, estoy viendo que ahorita se están empezando a conectar varias personas. Este, los saludo con mucho gusto. El día de hoy tenemos otra transmisión en vivo en español. La verdad es que eh, hemos, recibimos muchos mensajes este, de la última transmisión que tuvimos con, con Juan, que cuando íbamos a hacer otra transmisión en español. Y pues hoy tenemos esta gran oportunidad de tener a, a este gran invitado. Este, es el doctor Ramón Unzueta. Eh, él es el encargado de coordinar... Eh, Toda la, todo lo relacionado con el programa e-learning en Colombia. Además, es docente en la especialidad de homeopatía en, lo, en la Pontificia Universidad Javeriana, este, en Cali, Colombia. Eh, me gustaría mucho también ahorita si me podrían comentar en, en los comentarios. Este, sí, siempre es bueno, ya sabemos que ver si todo se escucha bien, si todo se ve bien. Eh, saludos Laura, saludos desde México. Andrés Salas dice, buenas tardes, ya empezó. Sí, ya empezó. <laughs> Puedes recorrerle de repente un poquito el tiempo porque a veces en cuanto ingresen a la transmisión empieza a correr con el tiempo previo de lo que ya se había estado publicando en vivo. Beatriz Barba también, saludos a todos. Cristín Ostrem dice, hola, estamos checando. D dice... Pensamos, no, no sé mucho sobre español, pero disfruto la eh, sesión. Bueno, Cristín, trataré de hablar un poquito más lento por todos los que eh, no hablan español, pero muchas gracias por estar aquí. Luz Elena Barreto, también buenas tardes, un gran saludo. Entonces, vamos a darle una cálida bienvenida al doctor Ramón Unzueta, que está con nosotros desde Colombia. Buenas hola, tardes, María hola, María Fernanda. Hola, ¿cómo, ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias y buenas tardes a todos nuestros invitados que nos acompañan en la tarde de hoy. Qué bien. bueno, qué bueno. ¿Cómo, cómo va todo por allá en Colombia? ¿Cómo están las cosas? Eh, bien, a la expectativa del nuevo gobierno, esperando que, confiando en Dios, todas las cosas lleven a bien. Claro, claro, sí. Ajá. Muy bien. Eh, tenemos aquí este, comentarios también. Dice Juan Llamas Miguel, saludos desde León, Guanajuato, México. La verdad es que me habían comentado que eh, había, había esta espera como de saber esta parte de cómo se da, cómo, cómo congenia la homeopatía y la medicina convencional. En, en, un, en un entorno como es son las universidades no O sea eh, es acá en méxico como sabes las universidades hay pocas universidades que enseñan homeopatía o sea que puede salir como médico y como homeopata en realidad son muy pocas pero tenemos la fortuna de que en realidad sí sí se puede o sea sé que en colombia no es así verdad me comentabas que en colombia es, es, es diferente pues Sí, correcto. Hasta hace algunos pocos años había una única facultad de homeopatía, uh -huh. una facultad de medicina homeopática, pero fue cerrada por el Ministerio de, de Educación hace algunos años. Eh, de todas maneras, los médicos formados ahí aún siguen ejerciendo y están habilitados para ejercer como médicos homeópatas. Okay. O ya, ya no existe esa formación como la hay en México o en, en la India, por ejemplo, sí, sí, o incluso sí. en Alemania, puedes estudiar medicina homeopática una carrera de cinco años sin, uh -huh. sin ser médico, ¿no? Sí, acá en México son siete años, o sea, son seis años como médico, cirujano, partero y homeópata, y tu año de sí. servicio, pues, o sea, entonces… Sí. Sí, sales, ajá, o sea, sales con, con toda esta preparación. Este, es, estas universidades están en la Ciudad de México, que sabemos pues, en, es el, el Instituto Politécnico Nacional, es uno de ellos. Eh, pero sí, este, pues la verdad es que somos muy afortunados, porque aquí en México este, creo que es uno de los países más, más eh, con más fuerza, ¿no? O sea, en realidad. Respecto a la homeopatía, yo personalmente trabajo en un bueno, no trabajo, estoy haciendo mi servicio en un departamento gubernamental que promueve la homeopatía. O sea, yo tengo mi consultorio, veo pacientes dentro de, de esta institución que es, es, es pública, pues, entonces, yeah. sí tenemos mucho apoyo, este, la verdad es que está, está, muy, está muy interesante, la verdad es, todo esto de saber cómo en, en América Latina se ha desarrollado. Eh, Frutos también dice hola desde Cataluña saludos y felicidades hola Frutos muchas gracias por estar aquí por todo el apoyo siempre nos acompañas en nuestras transmisiones David Antonio dice saludos David Muñoz desde San Agustín Huila Colombia Ana Verónica también, ¿no? hola Vero, feliz día, dice, gracias Fer, un saludo para Vero también, que está también en México, pero en, en Chihuahua también. Entonces, bueno, pues vamos empezando con las preguntas este, preparadas que, que tenemos para ti el día de hoy. Y vamos empezando con la primera pregunta, dice, cuando estudiabas tú en la Facultad de Medicina. ¿Tus profesores te enseñaron sobre homeopatía o hubo alguno en especial que te daba, eh, que te daba como alguna clase de, de homeopatía? pues. No, la verdad, en la época que yo estudié medicina aquí en Colombia, eh, la homeopatía no era muy bien vista. Ok. Por lo menos en las facultades de medicina, a pesar de que grandes médicos, por ejemplo, de mi ciudad, Uh -huh. eh, eran simultáneamente homeópatas y eran muy reconocidos dentro del contexto clásico de la medicina, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, a nivel universitario no era bien visto esto. Okay. Okay. De hecho, para poder dar eh, la primera conferencia sobre homeopatía al interior de una universidad, uh -huh. fui bloqueado por la decanatura. Okay. Pero el Departamento de Educación Médica Continuada eh, se entusiasmó, estamos hablando del año 92, okay. y me invitaron a, a realizar un pequeño simposio de fin de semana sobre homeopatía, uh -huh. cosa que hicimos. Fueron un fin de semana invitados de otras partes del país, o, homeópatas locales y me, otros médicos también muy reconocidos. Pero eso le costó el puesto al director de. a la directora, entonces del Departamento de Educación Médica Continuada y la echaron wow. de la universidad por haberse atrevido a traer estas medicinas al, al, al alma de sí, la medicina. ¡Guau! ¡Guau! Estamos hablando del año 92, ¿no? Sí, o sea, no es hace tanto tiempo, pues, o sea, en realidad. A pesar que en Colombia. La medicina homeopática está legislada desde la Constitución o de la Reforma Constitucional del 1960. Okay. En 1960 eh, se permite y se considera uh -huh. la homeopatía como una práctica médica regular y aceptada por el Estado y asimismo se regula desde entonces la práctica de la medicina homeopática en Colombia. Uh -huh. O sea, a pesar de eso y de la declaración de Almahata donde se recomienda que todas las entidades de formación académica en salud a nivel mundial incorporen las medicinas tradicionales y alternativas dentro del de pre y el posgrado. Uh -huh. Aún así, pues eh, para esta época de los años 90, esto era realmente algo que era inaceptable desde el punto wow. de vista de la medicina. Ajá. de la educación médica formal, digámoslo así, ¿no? O sea, estaba prohibidísimo, ¿no? Tú no podías, no era nada que se pudiera tocar, o sea, nada de lo que se pudiera hablar, era casi tema tabú, ¿no? En las universidades. Era casi tema tabú. De hecho, yo fui paciente uh -huh. a mis 13 años de una enfermedad terrible, Ajá. tanto que la medicina alopática consideraba que lo único que había para salvarme era amputarme las glándulas suprarrenales. ¡Guau! Wow. Mi papá se opuso rotundamente, mi papá, eh, odontólogo, cirujano, Ajá. y me llevó donde un médico muy reconocido de la ciudad, eh, anestesiólogo que practicaba la homeopatía y la acupuntura, ah, el doctor okay. Georges Barreras, okay. un médico puertorriqueño. Y eh, entré a su consultorio y me dio unos globulitos de calcárea eh, carbón vegetal, carbovegetabilis, y prácticamente salí totalmente deshinchado. Salí, en, yo entré en camilla y salí, sal, salí yo en, caminando, empujando la camilla. Wow. O Qué sea, increíble. yo tenía 13 años y eso fue muy impactante para mí. Entonces yo siempre pensaba que si algún día era médico... Uh -huh. iba a ser de los médicos que curaban y no de los que mataban. Porque, porque eh, mi papá decía, no, imposible, si te sacan las suprarrenales es como sí. matarte, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, y tenía 13 años, entonces, eh, eh, cuando salgo del consultorio del doctor George caminando, habiendo entrado en camilla, para mí eso fue un impacto que ya me marcó. Y dije, sí. si soy médico, soy de, de estos. De los que sí curan. Y, <laughs> sin embargo... Mi padre me dio un consejo muy sabio uh -huh. y fue que eh, entré a la facultad de medicina, comencé a estudiar y tenía mis inquietudes de estudiar homeopatía y acupuntura y tal. Uh -huh. Y mi papá me dijo, detente. Uh -huh. eh, si comienzas a hacer ambas cosas simultáneamente, te va a ser muy difícil eh, graduarte de médico. Uh -huh. Y si no te gradúas de médico, vas a ser un tegua el resto de tu vida. Ok, no sé qué no, no te es tegua acá. Tegua aquí en Colombia se le dice al, 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 al practicante, al, al civil, al ciudadano, uh -huh. que prescribe sin haber nunca estudiado en una facultad de medicina. Ok. No, okay. no okay. es un médico tradicional, no es un médico... Eh, étnico, okay, que sé yo. Como curandero. O sea. Es un curandero, exactamente, okay, okay. es un curandero y entonces aquí se les llaman teguas. Ok. Entonces mi papá me, me dio ese consejo, así que me olvidé uh -huh. de la homeopatía, de la acupuntura, okay. de la terapia neural en toda mi carrera, uh -huh. pero ya en el rural comencé a utilizar el, ya estaba graduado, ya era médico, uh -huh. estaba haciendo mi mi año de servicio social uh -huh. y eh, me apoyé durante todo este año en el libro de eh, el, las sales de Schusler. Okay, okay. El, el famoso doctor Schussler, el bioquímico, uh -huh. y realmente yo vi un, algo muy diferente prescribiendo las sales de Schusler sí. a haber prescrito antibióticos o corticoides o analgésicos. Uh -huh. Así que ya, ya quedé tocado definitivamente y por uh -huh. eso desde entonces he buscado uh -huh. la, la formación académica correcta en, en homeopatía. Ok, muy Ajá. bien, muchas gracias. Bueno, aquí nada más para los que... Para los que se van eh, apenas incorporando, el doctor Ramón es médico de profesión en Colombia. Eh, él es docente en la Universidad Javeriana de Cali, Colombia. Eh, es docente de la especialidad en homeopatía en la Universidad de, uh -huh. de Medicina. Entonces, eh, bueno, pues nada más como recapitulando todo esto para todos los que, los que se nos van incorporando. Entonces, Ramón, ¿cómo uh -huh. fue este primer contacto que tuviste con la homeopatía? Ya nos dijiste que, o sea, fue, tú empezaste estudiando primero sales, este, claro que desde muy niño te prescribían homeopatía. ¿Y cómo fue cuando decidiste, dijiste, bueno, yo quiero ser homeópata? ¿Cómo fue tu, tu inicio? Pues, o sea. Eh, ya cuando comienzo la especialidad en medicina familiar la uh -huh. Universidad del Valle, una universidad pública, uh -huh. eh, comienzo a ver la coherencia entre la medicina familiar, que es una medicina holística centrada en el ser y uh -huh. no en la patología, okay. eh, comienzo a ver que hay una coherencia entre la medicina familiar y lo que yo había leído o estudiado de las medicinas alternativas, ¿no? Uh -huh. Me gustó mucho y definitivamente hice mi especialidad y, y, y egresé como especialista en medicina familiar y seguidamente busqué formación. Aquí en Cali hay un instituto eh, en, en homeopatía clásica excelente que es la Universidad Luis G. Paez. Okay. Y eh, ahí hice algunos cursos, algunas aproximaciones. Ese, hice el curso de la... CES, eh, que es el centro de investigación en homeopatía del de, laboratorio Boirón en Francia. Okay. Aquí dictaron varios seminarios, también los tomé. Uh -huh. Y finalmente llegué con un maestro eh, de homeopatía que era médico internista, uh -huh. eh, era además pediatra y era bioquímico. Okay. Era profesor de dos o tres universidades, eh, de la Nacional de Bogotá y de la Universidad de Caracas, una universidad venezolana. Uh -huh. Y eh, un gran homeópata, el doctor Juan de Dios Pinzón. Tenía okay. un, una academia para formación de médicos uh -huh. en homeopatía. Entonces, con él estudié dos, dos años de homeopatía clásica. Okay. Y. Cuando yo vi la importancia de esto, volví otra vez a mi facultad de medicina y durante cinco años estuve haciendo lobbying Ajá. con el comité de, de académico de la universidad para que me permitieran Ajá. que la homeopatía ingresara al pre o a, o a nivel de posgrado. Ajá. Durante cinco años, eh, una vez al año me citaban porque tenía algo que ofrecer, entonces ellos escuchan a los que tienen... Algo que ofrecer uh -huh. académicamente para la universidad. Uh -huh. Y por supuesto, eh, en esta época eh, fue muy interesante porque llegaba, me decían, espere un ratito, uh -huh. y después de seis horas me decían, ya no hay tiempo, vuelva el próximo año. Uh -huh. Y eso se repitió año tras uh -huh. año. Ajá, uh -huh. qué impresionante. Qué impresionante. Finalmente, sí. al año 2007 o 2008, sí. Sí. Eh, en el quinto lobbying, eh, después de seis horas de estar sentado en las gradas de la facultad uh -huh. esperando que me llamaran, yo soy más terco que ellos. <risa> <risa> entonces me llamaron y para entonces uh -huh. algunos de los eh, académicos de la uh -huh. facultad y de este comité ya eran pacientes míos. Uh, okay, okay. Entonces eh, me hacen ingresar. Presento el, el programa que tenía para ofrecer un curso regular de homeopatía en la Facultad de Medicina. Ajá. Y me hacen una pregunta. Está muy bien todo lo que nos ha dicho, es muy académico, tiene muy buen sostén científico, Ajá. pero díganos en una sola frase, ¿por qué deberíamos aceptar la homeopatía en la Facultad de Medicina? Y, les dije, y la respuesta fue la siguiente. Porque muchos de ustedes son pacientes míos. Y si, y si quieren que siga, digo los nombres. Estás aceptado, estás aceptado. No. Ya, ya. Estás dentro, no digas ya más. Estás dentro, Entonces, wow. no digas de, más. Entonces, de una, sí. sí. Eso, así fue como entramos a la Universidad del Valle. Okay. Y durante cuatro o cinco años estuvimos Ajá. dictando un curso regular de homeopatía. Ajá. Eh, a nivel de diplomado, se llaman aquí. Y, mientras tanto, yo iba haciendo ya mi e-learning okay. con eh, el profesor Vitulcas, Ajá. con José García de México, que venía cada tres meses y teníamos unas encerronas de una semana con él en Medellín wow. a estudiar los videos y las enseñanzas del profe. Wow. Y después de tres años, ya para el 2009, recibo mi, mi diploma de manos del profe vitulcas y Ajá. bueno ha sido ha seguido esto sí. ya en el do, ya comienza a haber una apertura eh, puedo decirte que la conferencia de, el seminario del, dos, del 92 Ajá. fue la primera vez que se dicta formalmente un curso de homeopatía o medicinas alternativas en una facultad de medicina en Colombia ok. okay. Luego, la Universidad del Valle fue la primera que abrió a nivel de posgrado, porque era un, era un curso solo para graduados de la Facultad de Medicina, uh -huh. en homeopatía. O sea, también fue eh, pionera, digámoslo, en eso. Uh -huh. Aunque ya existía el Instituto Luis G. Páez y habían otros institutos donde daban formación académica, no había dentro de una facultad de educación formal. No había, nunca se habían dictado estos cursos, entonces fueron puertas que se fueron abriendo. Mm. Y ya en el 2015 me llaman de la Universidad Javeriana, la doctora sí. Luz Adriana Soto, y me dice: Lo que estás haciendo en la Universidad del Valle, hagámoslo aquí en la Javeriana. Mm. Me convence, ahí ya comienzo a traer. Fue cuando trajimos el e-learning a la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana, y desde entonces. Hemos formado ya 32 médicos wow. de todas eh. las especialidades. Han pasado con nosotros eh, médicos cirujanos, han pasado cirujanos estéticos, okay. eh, cirujanos plásticos, internistas, intensivistas, mm -hmm. pediatras, ginecólogos, obstetras, médicos generales. Eh, o sea que ha habido mucho eh, interés sí, de perfecto. parte del gremio médico. Es, eh, mm -hmm. Y como te digo, incluso especialistas eh, en poder especializarse, en, en, en profundizar sus estudios. Uh -huh. Y han visto en el e-learning una, una muy buena fuente académica, ¿no? Sí, que digo eso que comentas, que, que interesante, ¿no? Como esta parte de cuando. Tú como homeopata estás acostumbrado a ver eh, casos muy interesantes, curaciones muy interesantes, pero qué pasa cuando quieres presentarle esta información al gremio médico o al gremio académico, que siempre te encuentras con esta parte de tocar pared muchas veces porque no es tan sencillo, pues, o sea, llevar a las personas a que abran su mente de esta manera es es muy complicado, entonces. Si sí, esta parte de, de, de que el gremio médico empiece a tener cada vez más conocimiento y más eh, especialistas, pues, o sea, que sean también homeópatas, es, es muy importante también para, para toda el, la cuestión de la continuidad de la enseñanza de la homeopatía, ¿no? O sea, no nada más se queda en, en, en una cuestión de. Yo soy homeópata, soy médico y, y practico la homeopatía, ¿no? Sino que es una continuidad y una fuerza constante. Muy interesante lo que, lo que nos compartes. Quiero ahorita hacer esta pequeña pausa porque tenemos muchos comentarios. Dice Laura, dice, se ha, se ha abierto en México universidades que forman a licenciados en homeopatía con reconocimiento de la SEP. Así es, ahorita también tenemos en México estas posibilidades, afortunadamente. Rafael dice, 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 ¿por qué ven mal a quienes somos licenciados en homeopatía? Estas preguntas, ahorita al final, vamos a abrir un, una, un espacio para preguntas y respuestas. Dice Chelo Polo, hola desde Valencia, España. Hola, Chelo. Dice este, Beatriz Barba también, gracias por tus comentarios. Eh, Laura, gracias por tus comentarios. Rafael Santos, saludos desde Francia. Saludos, Rafael. Dice Giovanelli, saludos, Fer, muchas gracias por la invitación. Gracias, Giovanelli. Eh, bueno, entonces... Continuamos con la transmisión. De repente, a veces me, me ha pasado en las otras transmisiones que de repente si no veo algún comentario, no es porque no, no quiera este, decir sus saludos, sino porque de repente no me aparecen todos en tiempo real en la transmisión. Entonces, pues bueno, esto es para los que nos están viendo. Eh, y cuéntanos entonces, Ramón. ¿Cómo es una universidad de medicina que enseña también homeopatía? Digo, esto yo lo sé en México, pero en Colombia, ¿cómo es una universidad? Has observado que hay más mente abierta, has observado que hay más, este, más disposición. ¿Cómo, ¿Cómo es? Cuéntanos un poquito. Eh, en este momento hay varias universidades, uh -huh. facultades de medicina. Eh, puedo nombrar la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, eh, la Universidad Manuela Beltrán, eh, el Instituto Luis Paez, que ahora es una entidad universitaria, uh -huh. y eh, la Juan N Corpas. O sea, uh -huh. hay varias universidades que ofrecen eh, la especialización a médicos de. Eh, homeopatía y otras de medicinas alternativas dentro de la cual está la homeopatía como parte de esa enseñanza. Uh -huh. Entonces, eh, la respuesta es que hoy en día hay apertura. Okay. De hecho, hay residentes, yo, eh, soy, he seguido siendo docente de la Universidad del Valle, eventualmente me mandan eh, médicos que están en programa de especialización. Uh -huh. Para que roten conmigo uno, dos o tres meses uh -huh. y tengan una inmersión en, en, en esta medicina aquí en mi, en mi centro. Uh -huh. Y eh, los residentes de medicina familiar de la Universidad Javeriana, de donde soy docente, uh -huh. eh, rotan, es parte del currículum del uh -huh. posgrado de medicina familiar. Eh, te decía al principio que el enfoque holístico de la medicina familiar es muy coherente con el enfoque holístico de la homeopatía. Uh -huh. Entonces, los residentes, el programa académico del posgrado en medicina familiar conlleva una rotación de un mes a seis semanas okay. de eh, medicinas eh, alternativas, wow. integrativas, aquí le llaman de todo. Uh -huh. donde hay una pequeña inmersión y un conocimiento eh, de la homeopatía también, por supuesto. Excelente. Entonces, la respuesta sí, hay una apertura. Uh -huh. general. Uh -huh. eh, y bueno, eso es muy satisfactorio para... Sí, para todos. General, y esto es, todos, estas rotaciones son exclusivamente en el posgrado. Durante la carrera no hay rotación en medicina alternativa. Eh, la Universidad Pontificia Javeriana durante la carrera tiene unas pocas horas de lo que se llama medicina integrativa. Ah, okay. la dicta mi profesor también y amigo, el doctor Arturo Virne Ajá. dicta eso a nivel de pregrado. Ah, son, okay. en, Qué interesante. Igualmente son unas horas. Entonces los médicos desde su pregrado ya están siendo eh, familiarizados o motivados con el conocimiento de esto. Yo uh -huh. lo tuve como paciente, pero uh -huh. no todos son pacientes, ¿no? Uh -huh. Sí, claro. Y el otro es que los medios se han abierto mucho a este tipo de, de medicinas okay. debido a la realidad, sí. ¿no? Que van a un a un servicio de salud. Eh, tradicional y salen con uh, aspirina y antiácidos, ¿no? Exacto. Entonces, la, la gente está buscando algo más y es uh -huh. el público, el, el paciente, el que tiene la necesidad, el que ha finalmente jalado uh -huh. para que eh, las universidades se fijen en que deben formar médicos, tanto en pregrado y, y, y en atención primaria en salud con por lo menos un conocimiento mínimo de, de, de medicinas eh, complementarias. ¿no? Exactamente, eso digo, creo que es algo muy importante para todos los, los estudiantes de medicina como tal. Aquí en, en Guadalajara este me ha tocado conocer como parte del servicio este médico a, en, en, el que, en el que estoy haciendo ahorita, me ha, me ha tocado conocer a médicos que ya también salieron de la universidad, están haciendo su servicio, y justamente me decían eso, de que es que a nosotros nos dan una materia, o sea, de medicinas alternativas, pues, o sea, porque justamente nos decían los maestros eso, ¿qué pasa cuando un paciente te llega? O sea, a ellos como, como, como médicos, pues. Sin formación en homeopatía no sabes nada, o sea estás en ceros, no puedes ofrecerle a tu paciente. No se puede. Entonces no se qué importante es que ya en las universidades también existan este tipo de materias, este tipo de, de opciones para matricularse en en medicina alternativa. Y claro que sería excelente que en un futuro podríamos ver rotaciones en la carrera de medicina en hospitales homeopáticos. Homeopáticos, o sería sea, ideal, sería fantástico. Sería fantástico, exactamente. Así como los médicos, o sea, hay rotación en ginecología, en pediatría, en... Nefrol, o sea, así como hay rotación en todas las especialidades, que haya esta, esta rotación en medicina alternativa. Eso sería excelente. ¿Y qué diferencias ves entonces con otras universidades eh, en comparación a estas que nos estás platicando? ¿Qué diferencias ves en cuanto a esta formación? Pues? Usualmente no la tienen, ¿no? Uh -huh. Sencillamente eh, se han quedado en la medicina de los años 90, donde todo lo que significa homeopatía o medicinas alternativas es prácticamente un sacrilegio, ¿no? Sí, sí, sí. Muy a pesar de las recomendaciones de Alma y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud uh -huh. y a pesar de las mismas recomendaciones del Ministerio de Salud de Colombia, que uh -huh. está tratando de, de incorporar estas universidades que tienen los posgrados en homeopatía, in incorporar la preparación del médico homeópata al contexto de salud real de Colombia enfocados en atención primaria en salud. O sea, uh -huh. ya el Ministerio de Salud desde hace ya varios años, estamos hablando más de 15 años, uh -huh. está interesado en, en, en que salgan médicos formados para brindar atención primaria en salud en medicina alternativa. Sin embargo, no ha habido la respuesta eh, académica, universitaria eh, de frente uh -huh. eh, sí, sí. A, a, este, a esta necesidad vista. Sí. ¿no? Que sí, es una necesidad real. Sí, claro. Eh, los jóvenes se matriculan en el programa e-learning después de terminar la Facultad de Medicina, o sea, o, o tienen que esperarse un tiempo, o sea, personalmente, tus estudiantes son recién graduados de la Facultad de Medicina, o ya tienes este, o, o ya... No, eh, eh, como te decía, en Colombia solamente puede ejercer la medicina un médico Uh -huh. egresado, en uh -huh. una facultad de medicina uh -huh. uh, normal. Ajá. Sin, sin decir que lo de otro sea normal, ¿no? Sí, sí. sí. <laughs> Pero eh, entonces solamente podemos recibir médicos uh -huh. egresados o veterinarios u odontólogos uh -huh. que quieran hacer el e-learning, el, el por ejemplo, y lo mismo en cualquier otra facultad del Nacional. Uh -huh. A nivel nacional que quieren estudiar homeopatía. Ajá. Tienen que ser médicos porque solamente el médico puede prescribir, puede atender pacientes, ¿no? Sí. sí entonces claro. se necesitan que sean médicos egresados. Uh -huh. Definitivamente es, uh -huh. es la ley aquí en Colombia, ¿no? Ok. ¿Y qué significa para ti entonces que estos jóvenes decidan cursar el, el programa e-learning cuando están recién egresados que... Egresan aquí en México, egresan a los 26, 27 años, ya estás este, libre de servicio, ya estás libre de todo en, en cuestión a, a la facultad de, de medicina. pues O sea, ¿qué significa para ti que, que estos jóvenes quieran cursar el e-learning? Realmente es interesante porque muestra que ha valido la pena haber sido tan terco e insistente. ¿no? Sí. <laughs> eh, sí. Por un lado. Y por otro lado, como te digo, eh, cada vez hay más motivación y los médicos en general somos muy reflexivos. Sí. A, analizamos las situaciones. Vemos, hombre, cómo voy a condenar a mi paciente a vivir con una artritis reumatoidea el resto de su vida sí. y eh, que termine en silla de ruedas en, en pocos años sabiendo uh -huh. que, que, algo, que, que hay algo más que se les pueda ofrecer, ¿no? Sí. Entonces, cuando el médico recién egresado eh, realmente está buscando, tiene, tiene la motivación tiene eh, lo que llamamos el, el fundamento de ayudar a los demás de una forma efectiva uh -huh. y ve que lo que está haciendo es solamente paliación de síntomas, uh -huh. eh, entonces eh, significa mucho de tal manera que los que llegan a estudiar estas medicinas, eh, usualmente son médicos que han estado eh, muy cuestionadores de de lo que han aprendido y que quieren algo más. Uh -huh. Están buscando algo más y bueno, tenemos algo que ofrecerles. Gracias a Dios. Sí, sí exactamente, de ofrecerles. ¿Tu práctica cambió después de que empezaste a estudiar con, con la academia? Este, ¿Cómo fue este proceso cuando ya eras, eras diplomado? ¿Cómo te sentías diferente? ¿Qué pasó contigo? Eh, siempre me han dicho que yo soy raro. <laughs> eh, la verdad es que desde que, como te digo, en el rural comencé uh -huh. a utilizar calcaría carbónica, calcaría fluórica. Eh, Belladona, Mercurius Ajá. Solubilis okay. los, los medicamentos de Schussler Ajá. y El... eh, de tal manera que cuando ya llego a la ciudad nuevamente a ejercer Ajá. Eh, eh, lo comienzo a hacer desde ese con, contexto del conocimiento Ajá. y comienzo inmediatamente mi posgrado en medicina familiar Ajá. de tal manera que nunca me he sentido y yo les pedí a mis profesores me da autorización porque hay que pedirlo en esa época, por lo menos, estamos sí, hablando sí. De, del 98, 97 uh -huh. todavía, uh -huh. había que pedir permiso si usted tenía que prescribir o formular algo que no estaba dentro del formulario oficial. Wow. Así fuera, fuese homeopático, entonces yo no tenía ninguna vergüenza en decirle, profe, yo sé que si le doy la chesis a esta señora... Ajá. va a dejar de sangrar y se le van a curar estos miomas y, y, y va a estar muy bien ¿por Ajá. qué no me deja probar? Pues... entonces, ¡ay! un sueta, hazle <laughs> porque realmente si uno tiene la convicción tienes el conocimiento tienes la, la sustentación científica de lo que estás haciendo sí. pues, pues no te da vergüenza sí, sí ¿No? entonces para mí nunca fue un problema decirle a, a, al, al, ¿cómo se llama? Al eh, presidente de la Asociación Colombiana de Cardiología, de profe, si usted formula eh, 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 lantadi, eh, lantadín, porque yo no puedo formular digitalis purpúrea la sexta centesimal? ¿no? Claro, exacto. Eh, a, a ver, dígame, ¿cuál es la diferencia? Sí, en, en, claro. Y, y me decía, veamos la diferencia, entonces, eh, eh, también tuve he tenido la la gracia de tener docentes muy abiertos en sus líneas de pensamiento entonces okay. yo planteaba usemos digitalis la nata en esta paciente con falla cardíaca Ajá. y decía y por qué y dije, pues porque usted está usando lantadín ah pues sí exactamente o sea, Estamos usando, no esto, sí no hay diferencia Sí. Entonces ellos que quedan como perplejos o, o, o profe, eh, vamos a usar China Oficinalis a, a la 30CH Ajá. para esta mujer embarazada que tiene malaria. Y dice, no, es que una mujer embarazada con malaria de menos de tres meses hay que abortar porque el tratamiento antimalárico pues es, es abortivo. Es abortivo. Sí. Entonces de una vez le abortamos y le damos el, el, la cloroquina. Ajá. Y decía, no, no, no. Déjame, yo hago el, el tratamiento con china Oficinalis, Kina Oficinalis, y pues sí, tuve, tengo hoy en día muchas eh, pacientes que ya no son pacientes porque realmente nacieron alentadas y todavía están alentadas después de 20, 30 años, que durante su embarazo su madre sufrió malaria, falciparum, dos, tres cruces, okay. y el único tratamiento que recibieron fue homeopatía. Okay. y es, embarazo culminado a tiempo, eh, sí. eh, eh, recién nacidos, eh, abgar 10-10 ah. de 3 kilos, wow. en, entonces, eh, eh, por eso te digo, los docentes iban viendo esto sí. y al final cuando ya planteo en la universidad poner esto como una cátedra en la universidad, dicen... Eh, de, hacerle un sueta pero no digas que estamos yendo a tu consultorio no no le digas a nadie sí sí, sí sí o sea básicamente eras como el dolor de cabeza ¿no? de, de tus maestros era, era esta parte de que tú les enseñabas, ¿no? O sea, a, a hacía tener... algo diferente. Y sí. Era para ellos una curiosidad, nunca habían estado en contacto, sí. pero tampoco nunca estuvieron cerrados al conocimiento ni a la ciencia. Por tanto, uh -huh. eh, hubo esa forma de ir abriendo camino uh -huh. en, en su tiempo, ¿no? Ok. Y puedes compartirnos ahorita también, este, eh, que estamos aquí, un caso este, que ha sido para ti como muy, muy impactante, o sea, algo que, que, hay, que recuerdes, pues, que haya sido yeah. con homeopatía clásica. Llega a mi consulta una mujer joven uh -huh. eh, muy triste. Porque su madre completa, creo que seis semanas en coma en una unidad de cuidado intensivo, uh -huh. con seis fístulas de altamente funcionales uh -huh. y eh, con un cáncer de ovario metastásico a, a todas partes. Wow. Entonces me viene a llorar a pedir que vaya a ver a su mamá. Sí, claro. Uh -huh. Entonces voy a la unidad de cuidado intensivo y me recibe el jefe de cuidados intensivos y me dice, aquí usted, yo sé quién es usted, pero aquí usted no puede prescribir ni suministrar medicamentos uh -huh. a ningún paciente, yo sé que usted viene por la señora tal, uh -huh. eh, debido a la condición de ella que está agonizante, pues entre, uh -huh. pero no le puede dar nada. Uh -huh. Así que entré, le prescribí, encontré que era un caso típico de silicea, OK. Así que le di Silicia eh, 12 CH, cinco gotitas en su ombligo. Ok. okay. Como eh, para ellos la homeopatía no sirve para nada y por mm -hmm. el ombligo no se recibe nada. Mm -hmm. Así que sí. nosotros pero sabemos. No, sí. no, no sí. le estaba dando ningún remedio. Le sí. di Silicia 12 centesimal, Ajá. un poquito alta para la condición, pero anyway, mm -hmm. se la di. Ajá. Y. Mm, todos los días le dábamos, la visita le ponía las cinco gotitas de cilicia en la barriga. Ajá. Uh -huh. eh, al cabo de una semana había recuperado la conciencia. Wow. En quince días uh -huh. se le habían cerrado cinco de las seis fístulas que tenía. Wow. Y un mes después estaba comiendo, uh -huh. despierta y la enviaron para la casa para que se acabara de recuperar en la casa. Wow. Resulta que esta señora era la hija de un médico muy prestigioso y muy reconocido de la ciudad, el doctor Ángel, Ajá. que fundó el laboratorio, tal vez más importante, el laboratorio clínico que hay en Colombia, Ajá. el laboratorio Ángel. Ajá. Y eh, yo la seguí viendo todavía muchos años después, o sea que de aquello del cáncer de ovario nunca más volvimos a hablar, porque Ajá. nunca más se volvió a quejar de eso. Uh -huh. eh, y como a la tercera consulta domiciliaria que le hice, uh -huh. me trae un regalo. Uh -huh. Y el regalo era el botiquín uh -huh. de homeopatía del doctor Ángel que se había traído de Alemania wow. a principios de los, de los 1900. Uh -huh. Es una es una preciosidad en. en, en Voy a ver si lo tengo a la mano. Sí, Era lo que te iba a decir, si sí, sí lo tenías ahí a la mano para que lo podamos ver todos, porque sí, son es esas que... joyas, ¿no? Es una joya, es sí, una joya. Sí. Y eh, están los medicamentos wow. homeopáticos en potencias unitarias. Ajá. Eh, cepa, Aladez, eh, Cocus Cacti. O sea, es una belleza. De, sí. Lo guardo como, como la joya de la corona. Sí, sí, sí. Ajá. Y eh, ese fue el regalo. Entonces, un paciente wow. especial en la práctica, Ajá. Eh, esta paciente que todavía eh, me acuerdo mucho de ella. Eso, estamos hablando de hace más de 20 años. Ajá. Y por supuesto, la sobrevida de ella fue muy superior a lo de que cualquiera hubiera pensado. Sí, eh, sí, sí. Siete años después todavía era paciente mía. O sea, sí. estamos hablando que. Fue fantástico, una curación sí, hermosa, sí, con sí. goticas de silicia en el ombligo, ¿no? Sí, lo que ¿no? los médicos pudieran pensar, no, pues tú dale eso, no pasa nada. Exactamente. ¿no? O sea, sí, wow. Y quisiera contarte un caso que me llegó en esta semana. Ok. Llega un chico de un 1.80, 1.90 de estatura, un rubio, muy bien parecido, y me dice, ¿y por qué venís? Y dice, no, es que estoy volviendo a estornudar y a tener asma. Y yo le digo, ¿y volviendo? Y dice, Ajá. sí, es que cuando era un bebé, tú me trataste de lo mismo y en 30 años no me había vuelto a molestar. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y yo le dije, ¿pero qué, qué, qué antidotizó El de... un bienestar de 30 años? Sí. Entonces me pongo a hacer la historia clínica, pues claro, cuatro vacunas del, del COVID, ¿no? Claro. Entonces, después de la primera vacuna, comienza a estornudar, comienza la rinitis alérgica, le ponen la segunda, uh -huh. se pone peor, a la tercera comienza a hacer asma y a la cuarta ya viene corriendo porque no puede respirar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, este segundo caso es muy interesante, cómo el tratamiento homeopático eh, bien llevado y el paciente bien cuidado, así haya sido una toma única a sus dos años, sí. el bienestar le duró durante 30 años wow. y fue antidotizado por, por un estímulo inmunológico inapropiado para una persona wow. que sufrió alguna vez de asma, ¿no? Sí, sí, y, y que pudo, okay. que probablemente tiene un nivel de salud muy alto, ¿no? O sea, muy bien, muy bien. Nunca se había vuelto a enfermar de nada, era un sí. alentadote, ¿no? Sí, Igualmente sí. su imagen medicamentosa estaba muy clara, así que sí. Uh... Otro, otro, lo esperaré otros 30 años, ojalá sí. que no se vuelva a enfermar, sí. Esos son de los casos que todos queremos, ¿no? De que nos lleguen, pero excelente, o sea, muchas felicidades. Cuando a mí me platican este tipo de casos, yo siempre me emociono y digo, excelente, pues, o sea, que podamos ser capaces de ver este tipo de, de casos, de ver este tipo de, de vivir este tipo de experiencias, ¿no? Más que nada también. Eh, Aquí seguimos teniendo muchos comentarios. Este, también eh, dice: saludos a Marisa Radrigán, Lucía Méndez. Dice: un médico maravilloso como persona y como profesional junto a su, su gran equipo. Así que te. Muchas gracias, Lucy. Gracias mucho. Este, chau, dice chau. a Verónica. Eh, esa apertura en la formación académica del médico es muy buena, pero sobre todo muy necesaria. Tener una opción más para ayudar a sus pacientes. Qué bien que ya se hace en Colombia. Saludos, Vero. También este, ella es, es médico también, este, también egresada de aquí de México. Dice Luceni Valenzuela, dice doctor Unzueta, solo nos queda decirle que su experiencia ha sido lo mejor para nuestra salud. Somos privilegiados de tenerlo esta, en esta ciudad. Así que... Muchas gracias, Luceni. Mucho, no, mucho cariño de no parte lo de... Esperaba usted. ver aquí. Creo que es una también de las cosas más bonitas, ¿no? Como miopata, como todo esto que Cierto. siembras en los pacientes, todo... Tú haces siempre lo, lo posible por verlos bien, pero lo que recibes de parte de ellos es lo. Es hermoso. Es hermoso, exactamente. Es dice Laura UC, dice: ¡Wow! ¡Qué maravilla, doctor! Dice, eh, muy bien. Eh, ok. Ahorita contestamos las preguntas y una última pregunta también antes de presentar el, un caso rápidamente es respecto a tú en general tratas a tu familia con homeopatía. ¿Qué recomendación le das a, a todos los, los papás que nos están viendo o a los médicos que son papás que nos están viendo? ¿Qué recomendación les das? Eh, de hecho... Creo que con mi propia familia, en, mi hijo mayor tiene 32 años uh -huh. y solo dos veces en la vida requirió algún tratamiento alopático diferente, ¿no? Okay, ok. Eh, los otros chicos no han necesitado nada de alopatía y pues realmente son personas muy, muy saludables. Uh -huh. Igualmente, mi familia inmediata, mi esposa y, y mis padres. Uh -huh. De hecho, mi padre le diagnosticaron, diagnosticamos un melanoma metastásico estadio 4. Uh -huh. Y eh, prácticamente recibió solo homeopatía como único tratamiento, pues no había más que ofrecerle, ¿no? Uh -huh. Sí. Y eh, al cabo de un par de años, eh, él fallece hace una isquemia cerebral con un infarto cerebral masivo por uh -huh. trombosis de la vacilar. y en la hospitalización estuvo unas tres semanas eh, uh -huh. hospitalizado. Eh, le hacen una resonancia nuclear magnética para ver de dónde venía el trombo uh -huh. y resulta que no había melanoma, ¿no? Wow. Wow. Entonces, eh, eh, como te digo, sí a mi familia, por supuesto. Sí, sí. Lo mejor para para mí, para mis pacientes es homeopatía. Para los míos también es la homeopatía. Uh -huh. Es, es okay. cierto, ¿no? Y uh -huh. así es. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor Ramón. Ahorita eh, volvemos rápidamente a las preguntas. Voy a compartir este caso que también. Es muy importante esta difusión eh, en cuestión a, a los casos, en, en, en relación a la investigación que se está haciendo sobre casos. Hay una cuestión que se llama la pirámide de, eh, de, de pruebas científicas. Entonces, si nosotros vamos teniendo cada vez más casos documentados, es muy probable que... En, en un futuro, si se hacen revisiones sistemáticas, si se hacen este tipo de investigaciones, tengamos más sustento eh, científico. Entonces, voy a presentar este caso rápidamente. Eh, ahorita ya está por aparecer. Muy bien, eh, aquí el caso es sobre osificación heterotópica. Voy a quitar ahorita el... Ya quedó... Y... Osificación heterotópica en una paciente de siete años tratada con homeopatía clásica individualizada. Y vamos empezando, ¿no? ¿Qué es la osificación heterotópica? Entonces, es un crecimiento anormal del hueso en tejidos no esqueletales, incluidos músculos, tendones y otros tejidos blandos. ¿Por qué se da? Bueno, en realidad eh, se, se, ha, se ha descubierto que trastornos como el metabolismo del calcio, inflamaciones sistémicas, traumatismos pueden desarrollarla. Y cómo, cómo se manifiesta por articulaciones muy dolorosas, irregulares, falta de movilidad, inflamación, fiebres, entre otros. Aquí era una niña de siete años y medio. O sea, este es un caso que eh, publicado en revistas médicas este, revisadas por pares por eh, Dionisios Cinzas, No sé si lo pronuncié bien, pero. Eh, así lo pronunciamos en México, <laughs> Atul Yagi, <laughs> Latica Yagi, Sima Mahesh y el profesor George Vitulcas, Es un caso de una niña de siete años y medio que le empiezan a crecer eh, este tipo de este, osificaciones fuera del tejido normal, la llevan a varias, a varias revisiones, la diagnosticaron erróneamente con dermatomiositis juvenil. ¿Y qué se hace? Pues se le prescriben pomadas de corticoides y metotrexatoral, que es el tratamiento de protocolo. No hay mejoría en el estado clínico de la niña y pues bueno, los, los papás deciden suspender este tratamiento cuatro meses después, que es cuando deciden buscar la opción de la homeopatía cuál es la sintomatología? Vean, aquí podemos ver lo impresionante de este tipo de patologías en donde vemos pues este, este, este tipo de deformaciones. ¿no? la niña tenía estos nódulos óseos que eran eh, muy duros y dolorosos. los tenía en la cara, los tenía en las manos y las piernas. y aquí, aquí algo importante, estaban apareciendo nuevos cada mes. Estos nódulos descargaban una sustancia de vez en cuando que le dejaban profundas cicatrices, como aquí podemos ver. Y la niña no podía extender su codo, o sea, no podía como hacer esto. Y no podía ponerse tampoco en cuclillas. La niña era tímida, reservada y tenía antecedentes, no había antecedentes familiares, perdón. También un síntoma importante es que la niña cometía errores al escribir. Este, la niña eh, escribía imágenes de las letras y los números, que este es un síntoma también muy interesante, que se hace el 19 de abril de, del 2007, se le prescribe mercurio solubilis un, a, a la mil. Aquí me han preguntado en uno de los casos que también presenté, oye, es que este, ¿por qué no ponen eh, todo como todos los síntomas que se tomaron? ¿Por qué no toman? Eh, ¿Por qué no hacen las repertorizaciones? Porque aquí en realidad la intención de compartir estos casos es precisamente difundir y en, en las revistas médicas revisadas por pares. No se, no se incluye en este tipo de, 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 de información como nosotros lo conocemos, repertorizaciones, pero todo esto sí lo pueden ver en los webinarios que se hacen constantemente. Ahí sí van a ver este, los webinarios, los casos presentados por Atul, por, por Mahesh, por, por, eh, por, por la doctora Cristina. Son casos con video, con repertorización. Y aquí, eh, bueno... La niña tenía, empeoraba durante la noche por el tacto, por los movimientos leves, tenía ese orina y aliento ofensivo. Sabemos que estos son síntomas, keynotes muy claros de mercurios. La niña era reservada, cometía errores al escribir, tenía deseo de sal y mantequilla. No le gustaban los dulces. ¿Qué pasa con la primera prescripción el 19 de abril? empiezan a haber una descarga en el nódulo de la cadera y la de rodilla derechas una semana después del primer remedio. Entonces aquí vemos cómo empiezan este, eh, la, el nódulo de la cadera a descargarse. El 20 de mayo del 2017, un mes después, no se prescribe ningún remedio porque ya los dolores nocturnos eh, habían desaparecido, la niña ganó 300 gramos, no hay nuevos nódulos. Y los, había dos nódulos nuevos, que se, eh, viejos, perdón, que se ablandaron y empezaron otra vez con esta descarga. El 21 de agosto volvemos a tener este, una, bueno, eh, vuelven a tener una consulta con esta paciente. La niña presenta entonces ya deseo de dulces, humor lloroso, eh, la paciente... Seguía siendo tímida eh, al aparecer en público, olor ofensivo de las heces. La niña ya presentaba estreñimiento, pero aquí algo interesante: actitud dictatorial y el síntoma de cometer errores al escribir seguía presente. Aquí puse esta rúbrica: mente, errores, cometer, escribir al, y tenemos tres remedios importantes: la crisis, licopodium y tuja. El análisis así como tal por cada, este, por cada consulta, repito, esto se ve en los webinarios a mayor profundidad. El 10 de febrero, la paciente continúa cometiendo errores al escribir, eh, continúa la falta de confianza y la niña no quiere ir a la escuela. Se repite el Icopodium 1000, una sola dosis. ¿Qué sucede? Aquí este depósito calcificado se expulsa del brazo izquierdo siete de, meses después del tratamiento inicial. Lo mismo que, eh, que conocemos con homeopatía, el cuerpo por sí mismo va a buscar la manera de sacar los síntomas a la periferia, va a buscar la manera de encontrar estas vías, este, estas rutas que son lo mejor para él. Eh, aquí el 23 de septiembre del 2018. Eh, los nódulos se ablandaron, como si estuvieran a punto de supurar. Dos de ellos rojos y muy dolorosos al menor contacto. La niña llora por el dolor y presentaba cabeza caliente con extremidades frías. Son keynotes muy importantes para belladona. Se prescribe a la mil una sola dosis. El 19 de diciembre del 2018 empieza la niña a tener estas secreciones corporales ofensivas, tanto de heces como de orina como sudor. Hay una picazón en los nódulos, eh, come costras nasales, es desordenado y tiene deseo de dulces. Se prescribe sulfur a la mil una sola dosis. Para este tiempo la paciente ya podía ponerse en cuclillas y extender la articulación del codo derecho. La mejoría radiológica fue evidente hasta la visita de seguimiento y 23 meses después de la visita inicial no se observó ningún nódulo nuevo desde el inicio del tratamiento. Aquí podemos ver las radiografías eh, del lado derecho el inicio del tratamiento del lado izquierdo 15 meses después del lado derecho observamos los nódulos eh, presentados y en, tanto en, en miembros inferiores como en superiores y 15 meses después que es cuando podemos ver entonces ya la mejoría de la paciente y el brazo derecho que es el que tenemos aquí el que no podía estirar por el dolor ya lo puedes tirar o sea las calcificaciones empezaron a desaparecer qué conclusiones tenemos de este caso entonces es, es importante observar que no apareció ningún nódulo nuevo después de la primera prescripción este tipo de casos son muy importantes para, eh, para, para, nuestro, para nuestro repertorio para, para continuar este difundiéndolo porque, ¿qué ofrece la medicina convencional en pacientes con osificación heterotópica? En, en realidad, lo único que se ofrece son antiinflamatorios para el dolor. O sea, estos pacientes no se pueden operar, estos pacientes no se, o sea, no, no hay tratamiento prometedor, solamente se espera que la enfermedad siga avanzando. Es una enfermedad altamente reactiva, por lo que si se, si no se recomienda la cirugía también porque es recurrente es una enfermedad recurrente y dice pues bueno sabemos que la homeopatía para estos pacientes es una terapia muy muy prometedora y los esto también es una invitación para todos aquellos que les interese más saber sobre casos que les interese más saber sobre sobre este tipo de investigaciones que se están haciendo eh, la verdad es que es un área muy interesante toda la, la cuestión de la investigación y en homeopatía nos falta mucho, mucho este, para poder seguir teniendo estas bases. Y ya para terminar, vamos a nuevamente a invitar aquí al, a la pantalla al doctor Ramón, nada más para, right. para comentar. Eh, más, más comentarios de cariño de tus pacientes también. Aquí hay, dice Bernardo Collazos, dice mi médico de cabecera. Hace más de 30 años me curó de un cáncer de próstata y me ha ayudado en el último año con un problema de long COVID. Excelente médico y persona. Gracias, es un paciente. <laughs> eh, Rafael Santos, muchísimas gracias a ti. Dice que live, maravilloso. Dice muchas gracias por compartir con, nosotras sus, con nosotros sus experiencias y casos, doctor Ramón. Y gracias a ti, querida María Fernanda. Encantado. Gracias a ti, Rafael, por acompañarnos. Eh, muchos saludos hasta Francia. Dice María Elvira Valencia. Mucho agradecimiento al doctor Unzueta y a su equipo. Entonces, bueno, aquí... Eh, leí algunas preguntas. Este, eh, también ahorita, si alguien quiere preguntarle algo al doctor Ramón antes de que, de que lo despidamos, este, muchas gracias a todos los que, los que se conectaron, muchas gracias a todos los que le mandan también cariño al doctor Ramón, excelente médico. Eh, dice. Había una pregunta por aquí, a ver si dice. Dice Marisa Rodrigán, esta pregunta se me hace interesante. Dice: ¿Cuáles son las principales controversias que ha tenido que enfrentar de parte de la medicina alopática? Sí. Ay, es una buena pregunta porque <laughs> estoy pensando, la principal controversia, digámoslo así, si puede llamarse. Uh -huh. fue esperar cinco horas sentado o parado en, a, al borde de, de la puerta de una oficina esperando que te llamen y que nunca te llamen, ¿no? Sí, sí, exacto. E es una. Pero sí. a nivel científico, eh, la otra controversia que pudiera llamarse tal, una invitación que me hizo el jefe del departamento de farmacología de la Universidad del Valle. Ajá. porque tenía todo el interés de desprestigiar la homeopatía. Mm. Y eh, controversia fue en el sentido de, de, en la medida en que transcurría la conferencia, eh, hacía acusaciones y decía eh, cosas que demostraban su gran ignorancia mm. respecto a un tema que desconocía, ¿no? Es una mm -hmm. locura. Uh -huh. y por tanto ahí no hubo controversias yo sencillamente lo dejé hablar uh -huh. cuando terminé la conferencia le, le, sencillamente le dije le dije usted como eh, cómo se llama jefe de un departamento de sí. investigación como es el departamento de farmacología uh -huh. creo que no está suficientemente preparado para llevar a cabo esta entrevista uh -huh. hasta luego no o sea Sí. No, no puedes hacer controversia con alguien que desconoce el tema que, que va a hablar. ¿no? Completamente, ajá, exactamente. En la, en, la, en la ignorancia total se presentó, así que sí. tampoco hubo. Digamos, podría hablar estos dos impases a lo largo de mi carrera, y como te digo, eh, eh, he tenido la gracia de, 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 de haber eh, sido y actuado de tal manera que mis profesores eh, han sido pacientes míos, ¿no? Sí. Entonces, sí. Eh, realmente no he visto controversia científica, académica, uh -huh. más bien interés y deseo de aprender eh, esta, esta medicina, ¿no? Sí, sí, claro. Y, y el pararte, o sea, yo... No, digo, todavía hasta ahorita no, no, no sé cómo esta parte de, de pararte frente a, a médicos y hablarles y, o sea, sobre, sobre esta, sobre tus convicciones, ¿no? Pero me imagino que es algo realmente retador, ¿no? O sea, porque es algo realmente que necesita valor, y, y aquí este se lo se lo. Te lo reconocemos, pues, o sea, de que, como dices, nunca te, o sea, nunca dijiste, no, ya, ya, ya no puedo, no, ya no puedo con esto. Tú dijiste, quiero seguir y, y mi necedad ganó, pues, o sea, entonces, aquí te lo reconocemos y creo que también es un ejemplo, ¿no? Para todos, pues, o sea, de ya. que. Sí, ahora, no soy el único terco eh, en Colombia, hay <laughs> médicos iguales que yo, e incluso hasta mejores, por supuesto, en Bogotá, en Medellín, en Baguerranquilla, que han hecho la misma carrera, ¿no? Han, sí. Les ha tocado pelear contra el sistema, uh -huh. pero como te digo, la pelea del homeópata es eh, mostrar bases científicas, y se acabó la pelea, o sea... Yeah nadie va a refutar que, que el sol brilla, ¿no? Sí, claro, exactamente, sí es, sí, es. exacto. Y pues lo mismo, eh, bueno, a mí personalmente ahorita que estoy este, ingresando en, en todo este mundo de la investigación lo que más nuestro sustento más importante va a ser nuestros resultados, ¿no? O sea, si tú tienes resultados, claro. si, o sea, satisfactorios con tus pacientes, pues nada, no hay más, no hay mayor prueba, ¿no? O sea, que lo que puedes observar en tu práctica diaria, pues en tu práctica clínica. Entonces, eh, bueno, pues vamos, vamos cerrando. La verdad es que eh, estoy muy contenta yo también, porque tenemos muchos comentarios también este, de, de, de gusto. Ivonne Leitao dice gracias por todo, saludos de Portugal, saludos Ivonne hasta Portugal. Dice Guadalupe Gómez Lira, muchas gracias, Fer, y muchas gracias, doctor. Qué bonita su terquedad con la homeopatía. Guadalupe Lupita es de aquí de, Lupita, de Guadalajara. Sí, sí, la conozco, claro. Me ayudó okay. en una presentación el otro día en Aloniso, sí. Ah, ok, ok. Sí, sí. Este dice Andrés Alas: muy buen caso, doctora María Fernanda Aguilar, excelente, al igual que el doctor Unzueta. A ambos muchas gracias por su tenacidad en el arte. Por favor, que se sigan haciendo más este tipo de presentaciones. Claro que sí, también, doctor Andrés, un saludo para usted. Muchas Saludos, gracias doctor, por bien. estar aquí. Daira Erazo, solo agradecimientos y muchas bendiciones para el profe. Eh, Beatriz Barba, gracias por compartir gracias. sus casos y experiencias. Juan Domínguez, gracias por la presentación. El doctor Unzueta no solo es un buen médico, también es un excelente profesor. Me da, me da mucho gusto que haya todos estos comentarios de tanto, de tanto de sus alumnos como de pacientes. No, no, no me lo esperaba. <laughs> okay. Sí, muchas, muchas felicidades por todo lo que siembra, por todo lo que siembras frutos también dicen. Muchas gracias, María Fernanda. Frutos. Sí, frutos desde España. Las alonizas. Saludos sí. a las alonizas. <laughs> Dice gracias por, eh, por este programa, por sus aportaciones, por colaborar a difundir la medicina homeopática en estos casos y su experiencia que son tan evidentes. Vero también dice: Yo he intentado acá proponer sí. la materia terapéutica homeopática como materia optativa. Eso es, es excelente, Vero. Este, muchas felicidades por eso. Dice, aún no he tenido respuesta. Mucha piedra que picar, seguir insistiendo. También. Me faltan cuatro años. <laughs> es para, cuatro años de tocar piedra. Juan García, Juan, amigo, un abrazo. También este, bueno. a España, dice, gran trabajo Fer, enhorabuena a los dos. Un abrazo con mucho cariño. Bernardo Collazos dice, decía, dice, decía que no sabía a él por qué, pero que será evidente que sus pacientes se sentían mejor, pues no, 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 no lo entendí, pero también muchos saludos, <laughs> dicen. Saludos no, Bernardo. Muchas gracias Tita, también saludos amigas, saludos Stalin Flores, abrazos, Laura, Salud. Chelo, eh, el doctor Stalin y Anavero nuevamente. Pues muchísimas gracias doctor por acompañarnos. Muchas gracias y gracias por la invitación. Por... No, 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 claro, gracias sí. por por, por tu tiempo gracias por, por todo lo que nos compartiste el día de hoy eh, esperamos eh, que esto también a muchos estudiantes que están ahorita este, así como vero tocando piedra no que sea también un, una motivación muy muy grande para ellos entonces pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron nos estamos viendo aquí en el canal eh, gracias por su participación de todos y gracias al doctor ramón Muchas tengan. gracias por la invitación, María Fernanda y a todos saludos y bueno el próximo año en Alonisos. Sí, el próximo año por allá, por allá nos estaremos viendo. Dios mediante. Así. Sí, así es, muy vale. bien, pues muchas gracias, nos vemos pronto entonces, bye bueno, bye. Buena tarde. Igualmente, bye. Bye bye. bye.